Bueno, ahora las ¿quién pelotas. ¿Quién es la pelota? Las chicas todavía están ahí con la piñata, los niños de kinder. Vengan, chicos, vengan, vamos a dar pelotas. Hagan una filita aquí, miren. Hagan una fila los de parvulito de hace un año. Los de parvulito. Quiero saber, el niño que me haga 10 técnicas, yo le regalo 20 que sale. Técnica de fútbol. Va, 10, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bravo, oye, que hoy venía corriendo. Pero denle el espacio. Vamos a ver, otro niño. Uno. Como vi que ya estabas dando besitos. Te amo mucho, ¿no? A ver, ¿cómo te quieres que te llamas? Pamela. ¿Ah? Pamela. 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 Ya encontré una amiguita también, ver que cambia el nombre. ¿Sí? Bueno, ya todos los chicos de kinder, párvulos y preparatoria tienen su pelotita. Vamos a ver cómo va Jürgen aquí. ¿Viene?
llegue. Al otro lado, ¿para qué te pelotas? Pilas, ahí va. ¿En quién? Álvaro. Ahorita va a venir la cena aquí. Aquí. Ya ella tiene aquí. Ya tú. Ahorita viene la seña, Venga, a ver. ¿Qué? 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 ¿Pelota tiene la nena? Sí. ¿Qué? ¿Eh? Oye, pelota. Ahí, ¿eh? Ahí, mira. Sí, ¿eh? Va, otra vez. Aquí hay más. Bueno, levanten todas sus pelotitas. Todas sus pelotitas, levántenla. Eso, ahí están todos los niños. De nada. De nada, niños. Esto es con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Y bueno, pues, ¿cómo te llamas? Selvin. Bueno, ahorita vamos a recibir a su compañera Selvin, que va a dar las gracias en nombre de todos ustedes. Entonces, hola Selvin, aquí pues muchas personas te van a ver y pues te damos aquí el espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que Dios les bendiga, gracias. Muy bien. Bueno, chicas, entonces esta actividad fue gracias a una pareja, ¿verdad? Que ellos residen pues en otro país, no son de Guatemala. Entonces, es gracias, volvemos a repetir, a señor Nuri y su novio Ulises, ¿verdad? Que gracias a ellos ustedes pudieron comer lo que es un pedazo de pizza y pues tomar Isomax. Y gracias a los del canal, les trajimos piñatas y se pudieron divertir quebrando piñatas y también ahí recibieron su pelotita. Gracias por todo. Muchas gracias por todo lo que nos trajeron, gracias por las pelotas y por todo lo que hicieron. Demasiadas gracias porque aquí de verdad nos divertimos demasiado con lo que nos trajeron. Y que Dios me los bendiga. De nada, gracias a ustedes. Gracias por traernos cosas y las piñatas y todo. Gracias. Muy bien. Voy yo. Gracias por partir la piñata y regalar las pelotas. Gracias por regalarnos la piñata y la pelota, la pizza. Gracias por mandar todo eso, la pelota, la pizza. Gracias por todos los que nos mandaron, nos estuvimos felices y gracias por todo lo que nos mandaron. Por tu pelota. ¿Se divirtieron? Gracias por mandar todo esto. Que Dios se lo multiplique. Gracias. Gracias por darnos las pelotas, por el pedazo de pizza y la piñata. Gracias. Gracias. Gracias por nuestra pelota y esta refacción que nos has dado. Que Dios me lo bendiga. Muy bien.
de gracias todo lo que trajeron por lo legal de por la pizza y los que estamos gracias que Dios lo bendiga. Gracias por la reflexión, que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por la reflexión, Dios lo bendiga. Vamos a salir famosos. Voy a salir famoso. Muchas gracias por lo que nos dieron. ¿Está rica la pizza? Sí. Un poquito de alegría, ¿verdad? Entonces yo les agradezco, solo único que yo sí tengo prisa de irme, ¿verdad? Entonces me voy rapidito. Entonces que Dios los bendiga, ¿verdad? Y primero Dios que les siga dando más, ¿verdad? Bien, por la ayuda. Por pasar a hablar ahí. Ah, no, pero una entera. Que sean muy amables y que Dios los bendiga y ahí los esperamos siempre. Pero nos traen más. Ah, Chuchito, démosle a los chiquitos que también están ahí esperando. Y la verdad que también les quiero agradecer, ¿verdad? Por el noble gesto que tuvieron hacia los niños, porque a veces tú eres en el área rural, hay niños que van a la escuela sin un plato de comida. Entonces, con lo que hicieron, el granito de arena, sí les sirvió. Muchas gracias, Dios les bendiga. Ahí estamos. Bueno, ya terminamos con la actividad. Pues yo quiero darle las gracias a las personas que pues mandaron esta ayudita, a Nuri y su novio Ulises, que pues gracias a ellos se pudo llegar a hacer esta actividad, ¿verdad? Que pues gracias a ellos se pudo comprar lo que fue la pizza y los Isomax, y pues alcanzó también para dos pelotas. Les quiero comentar que pues las 13 pizzas que se compraron salió un total de 520 quetzales. 520 quetzales más 140 quetzales que costaron las 5 bolsas de Isomax, para hacer un total de 660 quetzales. Pero como todavía teníamos un resto de 114 quetzales, se compraron dos piñatas con esos 114, ¿verdad? Que pues al final de cuentas se gastaron los 774 quetzales. Entonces le damos muchas gracias a ellos, que pues gracias a ellos se compró esto. Pues nosotros también como canal contribuimos y pues compramos lo que fue las pelotas, ¿verdad? Que también gastamos un total de 300 quetzales con las pelotas, y también compramos dos piñatas y los dulces, ¿verdad? Que al final de cuentas también nosotros gastamos como 700 quetzales también, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a esta pareja tan linda. Y señor Margarita, ¿quiere aportar algo más antes de finalizar? Pues sobre todo pues agradecerles, ¿verdad? Y sí que la sonrisa de los niños dicen mucho, ahí sí que cada niño pues estuvo activo, y ahí sí que a las maestras también las felicitamos, de verdad, porque tienen muy bonitas las aulas y a pesar de la situación, ¿verdad? Ahí estuvieron pendientes. Para la pareja que nos envió la donación, ¿verdad? Ahí sí que ustedes van a sentirse satisfechos, ver la sonrisa de los niños, y Diosito lindo les va a bendecir. Donde quiera que ustedes están, parte de nosotros pues no pueden recibir, devolverlo, ¿verdad? Pero sí le devolvemos con una gran sonrisa, un gran agradecimiento por esa linda pareja, ¿verdad? Dios derrame muchas bendiciones en su vida, porque el que se acuerda de sus pequeñitos, bienaventurado va a ser, dice. Y así que les mando un fuerte abrazo, porque hasta yo me puse feliz de verlos ahí. La verdad que sí, a nosotros gozamos. Sí. Ahí viéndolos a ellos felices, nosotros también nos pusimos felices. Así que ustedes también fueron parte, así que les agradecemos bastante. Les mandamos un fuerte abrazo desde la distancia, de parte de todos los niños y los maestros. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, Keke. Adiós, así con tu mano, mira. A ver. ¿Le vas a dar las gracias? No, hueco.
Bueno, adiós pues, mucha.